Parracha León, Gustioí, Eta Milla Esker, Emen eh, Empezamos hoy con el ciclo de conferencias que hemos organizado los socialistas vascos y antes de nada dos cuestiones de intendencia. La primera, todas estas charlas, estas conferencias van a ser abiertas en el sentido de que habrá una primera intervención del ponente y luego hay posibilidad de hacer preguntas, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. Creo que habéis encontrado en los asientos una tarjeta donde se pueden hacer las preguntas, porque así aprovechamos, las podemos ordenar por temas y aprovechamos mejor el tiempo que tenemos para, para esas preguntas y para ese coloquio. Y segunda cuestión de intendencia de hoy, ese tiempo hoy desgraciadamente va a ser, más limitado porque a las 8 tenemos que eh, tener concluida esta conferencia porque el avión de Felipe sale en ese horario. Bien, como decía, inauguramos este ciclo de conferencias que hemos titulado Reflexiones de Futuro y yo creo que lo hacemos con un comienzo de lujo, con Felipe González, que para nosotros es el que dirigió a este país hacia la modernidad después de la larga dictadura, es el hacedor del estado del bienestar en España, es el presidente del Comité de Sabios de la Unión Europea que tenía, tiene el objetivo de plantear los retos y los objetivos de la Unión y es un conocedor profundo de todo lo que sucede en este mundo global. Y será esta la primera conferencia de un ciclo con el que los socialistas vascos pretendemos plantearnos los interrogantes y los retos que tienen las sociedades en el siglo XXI. Porque todas las generaciones se hacen la promesa de trabajar para conseguir un futuro mejor. Y esa lucha es lo que da, la que da sentido al, al progreso. Cada generación debe de responder hasta promesa, de acuerdo a las circunstancias en las que les ha tocado vivir hoy, desgraciadamente la generación joven piensa, quizás por primera vez, que el futuro va a ser peor. Esta generación que, a la que se le ha permitido conseguir un acceso al conocimiento, unos niveles de vida que la generación de sus padres ni siquiera llegaron a... A soñar, resulta que justo cuando han querido coger las riendas de su propia vida y de su propio futuro, se han encontrado con que muchas de las bases que formaban ese modelo social sobre los que ellos tenían que trabajar para, construir, para conseguir ese futuro han sido de alguna manera traicionadas. Y por eso la imagen del futuro no es hoy la imagen de ese ámbito de promesas nuevas sino es casi la de un presente o la pérdida del presente y la de la incertidumbre vital. Yo creo que en el fondo todos compartimos algo de esto. Lo compartimos cuando vemos cómo ese estado del bienestar está en riesgo, cómo el reparto de la riqueza es cada vez más injusto, cómo se pierden derechos que creíamos conquistados para siempre y hoy que algunos nos hablan. de recuperación económica de que estamos saliendo de la crisis lo que estamos viendo es que esa salida si es que se está produciendo se está haciendo al precio de ir consolidando un nuevo modelo social mucho más injusto, una sociedad dividida en comunidades que se dan la espalda con unos servicios públicos cada vez más depauperados y con numerosas clases de pobreza que están generando pobres perpetuos. Y ante esto, la izquierda tiene que ser capaz de hacer una nueva promesa a la sociedad, la de decir y la de conseguir un futuro mejor. Es posible construir un futuro mejor. Y yo creo que para eso, para ver cómo lo podemos hacer, hemos organizado a los socialistas vascos este ciclo de conferencias, para analizar los temas que condicionan nuestro futuro colectivo y para apuntar las respuestas. Hoy hablaremos con Felipe de la globalización, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de nuestro modelo económico, del modelo social, vamos a hablar de cómo los socialistas tenemos que gestionar todas estos, estas cosas y estos tiempos para ver cómo miramos de frente los problemas y buscamos las soluciones uniendo voluntades para cambiar el mundo porque en el fondo eso es lo que pretendemos, cambiar el mundo, porque es la promesa de los progresistas que creemos en la libertad, en la igualdad y en la solidaridad. Y como no quiero ocupar este escaso tiempo que tenemos, os dejo con uno de los hacedores de esa libertad, de esa igualdad y de esa solidaridad que fuimos consolidando en este país gracias a, a sus gobiernos. Felipe, tú tienes la palabra. Muy bien, gracias, Pache. Bueno, encantado de estar con vosotros. ¿Es capaz de comprimir la intervención en lugar de hacer una conferencia como me piden para intentar dar paso a responder algunas, algunas de las preguntas en las que nos das tiempo a responder? Eh, el título es un título como cualquier otro, de la globalización. Empecé a hablar a las bases del partido en el año 97, 97, hace 17 años que salí del gobierno. ...para que se hagan una idea... ...alguna gente cree que no hace tanto tiempo... ...pero ya hace mucho tiempo... ...y en el año 97 ya había hecho... ...un recorrido por cuenta de la Internacional Socialista... Eh, ...para saber qué estaba pasando en el mundo... ...lo continué hasta el 99... ...presenté un informe... ...en el Congreso de París en el 99... ...pues explicando lo que había visto y haciendo... ...algunas propuestas a la Internacional Socialista... ...lo mismo que en 2010... En mayo presenté el informe sobre el futuro de Europa, eso que ha llamado el Comité de Sabio. Debo decir que ambos trabajos eh, deben estar en algún cajón oculto porque creo que son, han sido esfuerzos que condujeron a la melancolía. No creo que lo haya leído nadie. Los comprobé entre los dirigentes de, de la socialdemocracia. No había tenido efectos. Seguí insistiendo, a pesar de todo, que soy tozudo. Eh, y entre los dirigentes de Europa que me habían encargado el informe sobre el futuro de Europa, tuve la misma sensación. Podía haber hecho un informe de 2.500 páginas y sería explicable que no, que no lo hubieran visto, no lo hubieran leído, pero no, fue de 38 folios, de los cuales había 8 en la introducción, todavía merece la pena leer, porque son de mayo de 2010. Por tanto, llevábamos dos años de crisis. Y yo tenía la convicción de que la crisis era de una magnitud y de una severidad desde el momento en que empecé a trabajar en 2008, y ya lo dije en la campaña de 2008, que se nos estaba escapando. Y en el informe discutí con los otros 11 miembros, algunos pertenecientes a los países del norte de Europa, que veían ridículo que habláramos de la crisis como un parteaguas de la historia que iba a definir un antes y un después para Europa, que era el motivo del informe, y aquí añado para el trabajo, la perspectiva, las alternativas de la socialdemocracia o de una izquierda progresista en el sentido amplio. Pero en el informe había muchos que no compartían eso y que me decían, también se decía aquí en España, hombre, estamos relacionando mucho el horizonte 2020-2030 con la crisis. Entonces, cuando alguien vea en el 2020 el informe que hemos hecho, pues nos va a considerar ridículos porque le hemos dado demasiada importancia a una crisis que probablemente ya habrá pasado y ya se habría olvidado sus efectos. Y yo entonces afirmé, prefiero que nos critiquen por eso que que nos critiquen por no habernos dado cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces, a mí no me tomaba de sorpresa, aunque la crisis fue más severa de lo que pensé, porque ya en el informe, por esos títulos dos, en el informe del 99 para la Internacional Socialista, después de tres años de trabajo en todo el mundo, ya advertía lo que estaba pasando, porque lo estaba comprobando. Por ejemplo, eh, los movimientos de capital en el mundo crecían en ese fenómeno que denuncio dentro del modelo de la globalización y no de lo que denunciaban los movimientos de antiglobalización. Los movimientos de capital en el mundo crecían y crecen al 60 o al 70% anual acumulativo. Mientras que la economía mundial, este año, con el lastre de Europa que no aportará nada, va a crecer un 3 o un 3,2%, que es el año de la recuperación de otros, no de la de Europa. Y a Europa le irá menos mal, no digo que bien, como se ve en la propaganda, si efectivamente se cumple que la economía, que no es Europa, la de los emergentes, ahora también la de Estados Unidos o la de Japón, realmente crece a ese ritmo, porque tendremos algo y algún sitio donde vender, no porque Europa se vaya a recuperar ni vaya a aportar nada a ese crecimiento. Bueno, estamos en esa situación y yo verá qué es lo que os quiero explicar que es una medio provocación. Por eso he citado antes los movimientos antiglobalización. Ahora que están en Davos, ese centro de producción de pensamiento neoliberal que ha sido muy eficaz, pero han sido muy tenaces durante muchos años, como la lluvia fina, hasta que ha empapado el campo y han dominado el espacio ideológico de todo el mundo. Pero ahora que los veo allí, recuerdo que hace 10, 12, 14 años, cada vez que se reunían, había como una especie de triple cerco policial para protegerlo de los movimientos antiglobalización. Y ahora ya no hay movimientos antiglobalización, hay movimientos de mucho tipo resistenciales. ¿Por qué fue? Porque los movimientos antiglobalización, muy bien intencionados, denunciando que algo estaba pasando, que se nos escapaba de las manos, creían que la globalización como fenómeno, que es la suma de la revolución tecnológica y la caída del comunismo como alternativa al sistema capitalista liberal, decir, que la globalización decían es un nuevo invento del imperialismo americano para seguir dominando el mundo. Eso era lo que movilizaba a millones de jóvenes por todas partes. Bueno, pues ese invento para dominar el mundo, si se supone que era así, lo que ha hecho como resultado es que las economías de los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, han perdido relevancia e importancia y la han ganado la de los países emergentes, desde China a la India, pasando por Brasil, Perú, Colombia, tal. Por tanto, el fenómeno en sí mismo ha cambiado las relaciones de fuerza y de poder económico y puede que político ya en el mundo. De tal manera que el Occidente que ha dominado durante siglos desde la Revolución Industrial hasta ahora, el occidente desarrollado, que coincide con el norte, occidente y norte, ha cedido poder, crecimiento y desarrollo al sur y al este, o mejor dicho, de oeste a este y de norte a sur. De pronto se diluyen los movimientos antiglobalización porque hay un error en el análisis de las consecuencias de ese cambio que se está produciendo en el mundo. Lamento decir que parte de nuestro escepticismo, de nuestro desconcierto, de esa desconfianza en el futuro, se debe justamente a que no hemos comprendido, no hemos visto la magnitud del cambio que se ha producido en el mundo en los últimos 20 años. O si queréis, en el informe sobre el futuro de Europa, está dicho expresamente, Europa lleva distraída mucho tiempo. Se estaban comparando en el año 2000 con Estados Unidos, pero ni se les ocurría pensar que no era la comparación con Estados Unidos, sino con los emergentes asiáticos, la que de verdad iba a crear las máximas dificultades. Entonces, os decía, ya denuncié en el 99 que los movimientos de capital creciendo al 60 o al 70%, mientras que la economía en los periodos de más éxito, hablo de la economía mundial, crecía al 3 o al 3,5, nunca al 4%, era un despropósito. Se estaba creando una inmensa burbuja de dinero buscando dinero, no de dinero sirviendo a la economía productiva para financiar proyectos y para administrar el ahorro que de alguna forma había que controlar. Es más, con los líderes socialdemócratas de la época, también lo hablaba dentro de de nuestra tribu aquí, con los líderes de socialdemócrata, les dije, hagamos algo, algo como por ejemplo establecer un sistema de semáforo para que cuando los movimientos de capital crezcan cuatro veces más que la economía real y el comercio, se encienda el ámbar. Y empecemos a vigilar qué está pasando. ¿Cómo hay tanto movimiento especulativo que no responde a la economía real, que no responde a la economía productiva, que no responde a la generación real de riqueza, que es dinero que genera dinero, pero que no crea riqueza? Y una vez que eso esté en ámbar, digo, les parecerá sorprendente incluso cuando lo diga hoy, si crecen 10 veces más que la economía real. El semáforo sino ponerse en rojo. Y todos los organismos de control, Fondo Monetario, Bancos Centrales, etc., es decir, parece, vamos a analizar qué está pasando, por qué crece 30% el dinero disponible en el mercado y la economía un 3%. ¿Por qué no se pincha esa burbuja? Perdonad que me hable en esos términos. Bueno, pues la burbuja ha seguido creciendo, creciendo, creciendo. Y en 2008, 2007, 2008. Reventó esa inmensa burbuja y la política fue al rescate del sistema financiero, víctima de sus propios errores. Y una vez que rescató al sistema financiero, está a medio camino de rescatarlo, de nuevo la política, la política con mayúscula, se siente incapaz de regular a ese sistema financiero global que funciona como un casino financiero global, pero sin reglas los casinos al final tienen reglas, ha sido incapaz de regular ese fenómeno. Y de nuevo vemos que la burbuja se sigue hinchando, mientras que estamos pagando las consecuencias de la crisis. O sea, este es uno de los elementos clave de lo que llamo la atención muchas veces, y esto es más allá de la alternativa ideológica que podemos representar, de lo que llamo la atención muchas veces y que defino como la crisis, crisis de gobernanza de la democracia representativa. ¿Cómo lo diríamos en un lenguaje que se entienda? Cada vez menos ciudadanos creen que los representantes electos que acceden al gobierno de la nación de verdad deciden sobre nuestro destino. ¿Quién decide? Algunos dicen Merkel, pues más bien tampoco. Tiene capacidad para influir. Pero lo que más se oye es que deciden los mercados. Y yo que siempre he defendido con grave coste dentro de la casa la economía de mercado, no estoy dispuesto a aceptar la sociedad de mercado. O sea, para mí el hombre no es una mercancía, el ciudadano no es una mercancía. Así que defiendo la economía de mercado y estoy en contra de la sociedad de mercado. Y hoy el fenómeno de la globalización utiliza al individuo como parte del juego de mercado. Por tanto, estamos ante una situación tan dramática que la globalización tiene dos problemas fundamentales que no eran los que denunciaban los movimientos antiglobalización, de una nueva forma de dominio del mundo por parte del imperialismo americano. Dicen, no, 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 Estados Unidos va a tardar. Dos eh, diario en, en dejar de ser la primera potencia económica mundial, eh, le, está en, ha reaccionado mucho mejor que Europa, de hecho la crisis empieza allí, es mucho más dura que la europea, mucho más dura, sigue teniendo más deuda que Europa y más déficit que Europa, pero la economía está creciendo al 2,5% ya este año. Y el Banco Central, es decir, la Reserva Federal, dice que no dejará de hacer políticas activas hasta que el paro baje del 6,5%. Aproximadamente lo mismo que el Banco Central Europeo y los gobiernos europeos. Aproximadamente lo mismo. Por tanto, ellos han enfrentado la crisis, digamos, con más decisión y más acierto que Europa. Entonces, los europeístas, como yo, somos muy críticos. Con los defectos de gestión, con la falta de coraje, con la falta de visión y más con la falta de voluntad. Porque se sabe que no puede funcionar la unión monetaria sin unión económica y fiscal y no se dan los pasos para corregirlo. Se sabe, está ya súper probado, que quien no crece no paga y aumenta la deuda y no se estimula el crecimiento. Entonces, da igual ¿eh? los cantos de sirena que oigamos, esto va mejor. Hoy nos hacen una interpretación de la encuesta de población activa que, bueno, es para reírse si no dieran ganas de llorar, ¿no? Porque al final, le digo muchas veces a los compañeros, en fin, mi espacio de comunicación se reduce como es natural. Entonces, un jubilado con 71 años que anda buscando respuesta a los problemas del mundo, pues tiene menos credibilidad. Probablemente si lo dijera con 25 años tendría algo más de credibilidad. Lo digo en serio, ¿no? Pero repito muchas veces, vamos a ver, el único elemento por el que nos podemos guiar para que no nos coma la propaganda es cuántos afiliados a la seguridad social cotizando hay más que hace dos años o que hace cuatro años, me da igual. ¿Cuántos hay más? Segundo elemento, ¿y cuánta recaudación hay más o menos? Porque mientras más bajan los salarios, aunque los afiliados fueran los mismos, más baja la recaudación. Mientras más se temporaliza el empleo, más baja la recaudación. Por tanto, dice, ¿cómo es posible que haya, dice la EPA, 26,2% de, de, de gente en busca de empleo, de desempleo, y haya descendido... El, el paro. Este juego es eh, dramático. Dice. Han salido 160 o 170 de los extranjeros que teníamos emigrando aquí. Eh, han salido ya, porque bueno, pues ya no están en el registro de paro. Pero la cantidad de jóvenes que han salido a buscar trabajo fuera ya no están como parados aquí. O sea que es compatible ese juego de cifras y como es compatible, es compatible confundir al personal. Lo que no confunde es cuántos afiliados más o menos hay en la Seguridad Social. Si hay 800.000 menos, hay 800.000 menos, punto. Entonces, este digamos, el éxito. Entonces, veamos, ¿qué es lo que me preocupa? Ahora sí me acerco a la tribu. Europa no está reaccionando bien, pero más cerca de nosotros mismos. Nosotros tenemos idea de lo que podemos hacer o debemos hacer. Aparte de un movimiento puramente resistencial, para que no nos sigan quitando, 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 quitando lo que la gente dice en la calle, no estamos dispuestos a perder lo que hemos ganado en los últimos 30 años. El corte comercial sería, yo hace 32 años que llegué al gobierno, 31 y medio. Eso es lo que hemos perdido en los últimos 30 años, algo tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, algo tiene que ver con el acceso a la educación que siempre se expresa contradictoriamente yo oía medio y antes de llegar oía uno de los tertulianos decir hombre claro muy 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 de derecha los de la reforma educativa la mejor generación la más formadas se está yendo fuera digo pero mejor que se vaya fuera que que no tenga empleo de cuánto dicen pero bueno si dicen que no funciona el sistema educativo cosa que hay que corregir siempre entonces qué es lo que me preocupa me preocupan algunas cosas que son muy brutales. Primero, que tenemos que pelear por el futuro y una parte del futuro ya pasó sin que nosotros nos diéramos cuenta. Entonces, ¿cómo estábamos tan distraídos? ¿Cómo nos hemos dejado engañar confundiendo la riqueza con el efecto riqueza? Confundiendo el crédito disponible con riqueza. Si en la sociedad en la que vivimos el ahorro es virtual, lo que uno tiene, cree que tiene ahorrado en la casa que compró y que se suponía hace cinco años que valía cinco veces más cuando la compró, o con las acciones que compró y que habían subido no sé cuánto tiempo, eso que era ahorro y del que uno disponía mediante el crédito, porque sabía que tiene ese respaldo, eso era virtual. Pero lo que le debía a Botín era real como la vida misma. Entonces, claro, hemos vivido de eso desde la segunda mitad de los 80, de los 90. Les le ruego que tengan en cuenta una cosa que hizo fantásticamente José María Maraval y que, como bueno, nos distraemos y no vemos los papeles. España entre el 82, incluso entre el 79 se si amplía él, entre el 82 y el 96 fue el país de la Unión Europea que mejor distribuyó el excedente que generaba el crecimiento de la economía. O dicho, en otros términos, que más política de cohesión social y más acercó los niveles de renta. A partir del 96 hasta hoy, la diferencia de renta ha ido creciendo. Y eso no es solo la voluntad del gobierno español. Eso es un modelo al frente al que tenemos que tener una alternativa, como socialdemócrata o como socialistas o como gente de izquierda, y no la tenemos. ¿Por qué? Porque la globalización tiene dos problemas sustanciales. Uno, la financierización de la economía. No el sistema financiero al servicio de la economía real, sino la economía real como sujeto de especulación para enriquecer a los actores financieros. A no confundir con los bancos. ¿eh? Si los bancos españoles que tienen proyección internacional contaran un día cuál es su cuenta de resultados aquí y su cuenta de resultados fuera, a la hora de decir cuánto dividendo van a distribuir a los accionistas, nos llevaríamos a alguna sorpresa. Si las empresas que tienen una dimensión internacional, desglosaran su cuenta de resultados también. Porque de las empresas que solo, de las grandes, que solo viven del mercado español, solo del mercado español, la única con una cuenta de resultados positiva se llama Mercadona. El resto, no. Compensan los malos resultados de aquí con los resultados que tienen fuera. Esa es la situación de nuestra economía. Y frente a eso, y a la destrucción sistemática dentro del modelo de la globalización, financiarización. Antes había crédito abundante y te lo metían por los ojos, aunque no lo necesitara y aunque no tuviera garantías. Ahora no hay crédito para que sobreviva una pequeña o una mediana empresa. Simplemente no lo hay. Sigue totalmente cortado el crédito. Aunque la empresa tenga viabilidad, ahora que estamos tocando fondo, según dicen, el momento más peligroso es cuando la gente ha resistido durante cuatro o cinco años. Ahora ha tocado fondo y espera rebotar. Pero si se tiene que arrastrar por el fondo durante unos pocos de años porque no llega el crédito, no mejora el consumo y sus ventas siguen siendo dependiendo y la mayoría no pueden depender de eso, de lo que vendan fuera, la destrucción del aparato productivo va a seguir. Por tanto, esta este es una visión pesimista y optimista. Primero, financiarización de la economía. Todavía no se han puesto de acuerdo los líderes del mundo, de verdad, en intentar hacer una reforma del sistema financiero para que no vuelvan a cometer los mismos errores, que son errores que cometen a costa del contribuyente. ¿eh? que hay algunos que se han enriquecido enormemente con eso. Uno. Y dos, la desigualdad en la redistribución del ingreso. Ningún sistema político, desde luego si es democrático menos, es capaz de ser sostenible en el tiempo si la distribución del ingreso es muy desigual. Y cuando digo desigual, cuando las economías crecen en países en desarrollo, se eliminan sectores de pobreza. Hay millones de gente que sale de la pobreza. Pero incluso saliendo de la pobreza, la diferencia de renta aumenta. Es decir, la desigualdad persiste en el modelo. Ahora todo el mundo está sorprendido porque Intermón ha dicho que el modelo es desigual y tal. Y dice, bueno, hace años, el modelo de la globalización es desigual. Da la impresión de que volvemos a los comienzos del capitalismo de la acumulación por arriba del capital y que los beneficios por abajo sean por, derram por derrama, por lo que sobre por la mesa. Bueno, pues si el modelo es injusto al crecer, imagínense cómo será cuando decrece o se estanca. ¿Qué es lo que estamos viviendo en España? ¿Queréis saber lo que estamos viviendo? Que la diferencia de renta por habitante, para entendernos, no es muy grande respecto de la que, de la que había eh, en el año 2008. No es muy grande. Lo que es grande es la diferencia del reparto del ajuste. Eso sí que ha agrandado enormemente las diferencias. Porque no solo se ha perdido poder salarial, es que no, incluso han subido los salarios, digo decir alguna vez a los ministros, no, no, la gente sabe que no han subido los salarios. Pero imaginemos que no han bajado dramáticamente. Imaginemos que han bajado un 10, un 17% de media. O un 8% de media. No, pero el salario no es la única vía de ingreso del sistema. Junto a esa vía de ingreso del sistema estaba una sanidad universal y de acceso gratuito. Una educación de acceso gratuito y para todo y un sistema de becas que permitía que hubiera gente con oportunidad. Si eso lo tienes, que lo tienes que restar de la menor renta disponible, aunque sea menos, que te ha quedado por la reducción salarial, quiere decir que estás perdiendo poder adquisitivo. Pero a eso hay que añadirle, que en eso es lo que creo que tenemos que pensar para dar una respuesta, que lo que creías que tenías ahora vale el 50% de lo que valía lo que hablo del ahorro virtual y de la deuda real. Dice, la casa que tenías que valía 100, ahora por 60 no te la compran. Por tanto, tenemos un problema no solo de estancamiento de la economía, sino de endeudamiento. El 90% del producto bruto era el endeudamiento de la familia, ha bajado un poquito. Porque la gente se ha desprendido de todo a costa de enormes sacrificios. Las empresas han bajado un 8 y pico por ciento en endeudamiento sobre un 140 y pico, un 150 por ciento, no hagan caso a la cifra, pero van por ahí. El Estado ha pasado de estar en un 37 por ciento de deuda a casi un 100 por ciento de deuda. Si uno suma la deuda de España, que es la de los españoles, los que forman, que son todos parte del Estado, de las familias, de las empresas, incluidas las instituciones financieras, hombre, nosotros tenemos un endeudamiento muy grande que necesitamos tiempo para devolver o para recuperar, pero es que necesitamos crecer para recuperarlo. Con estancamiento o con disminución del ingreso no se va a hacer y las políticas europeas, las nacionales y las europeas, nos están obligando a eso. Ahora vemos la gran eh, semana o mes, porque eso va a durar de los éxitos conseguidos, del desastre que se recibió y de cómo se está recuperando. Y me gustaría que fuera verdad, incluso a nuestra, costa, a nuestra costa. Lo malo es que no veo ninguna razón para afirmarlo. Es que ha bajado la prima de riesgo. Les voy a dar un detalle. Como todo el mundo sabe ahora lo que es la prima de riesgo, en Irlanda, que fue un país plenamente rescatado, el nuestro solo fue res rescate low cost. Fíjate con menos dinero, pero con los mismos condicionamientos. En Irlanda la prima de riesgo está muy por debajo de la española. Un país es con una crisis tan grave como esta. Tanto han bajado todos los niveles de la prima de riesgo. ¿Lo será de la política de un gobierno o será que el Banco Central Europeo en un momento determinado dijo no dejaré de caer el euro? En fin, sin entrar en esos detalles. Para, para nosotros. ¿A ¿Qué es lo que temo que nos está pasando? Nosotros podemos ser resistenciales frente a los recortes que se están produciendo y denunciarlo. Por cierto, los recortes no son solo sociales, son también en materia de libertades, sea ley del aborto o sea otras restricciones. Pero eso no tiene un contenido económico, tiene otro tipo de contenido, por lo tanto hay una parte ideológica en toda la política de recorte. Pero lo que quiero llamar sobre todo la atención es que nosotros podemos ser resistenciales frente a eso, pero no es suficiente, porque incluso habiendo construido nosotros los pilares del Estado del Bienestar, los ciudadanos que hoy resisten y protestan no identifican con nosotros socialistas esa sociedad del bienestar. Hemos perdido, por tanto, credibilidad en eso. Pero además... Para buscar una salida a la crisis, yo creo que nos faltan la combinación de ideas valientes y audacia para exponerlas que necesitamos. Nos hemos vuelto tímidos todos los socialdemócratas europeos y conservadores en las ideas. No conservadores, claro que queremos recuperar los pilares de la sociedad del bienestar con las reformas que haya que hacer para hacerlo sostenible en sanidad y en educación, pero por ejemplo, con la pirámide demográfica que tenemos, ¿cómo revolucionamos las expectativas para que crezca la, posibil crezca la posibilidad de empleo para todos, manteniendo la competitividad y prolongando la vida laboral para hacer sostenible el sistema? Porque ahora de cada dos cotizantes hay uno que está cobrando. Cuando se inventó esto de las jubilaciones con Bismarck al final del 19, de cada 100 cotizantes había uno que superaba los 65 años y cobraba la pensión. La vida es como es. Ahora no. Ahora la pirámide de la población es la que es. Pues necesitamos mucha, mucha más gente ocupada, empleada, con capacidad de competir y no veo otro procedimiento, cuesta mucho trabajo decirlo, que hacer una operación doble, que es de repartir el tiempo de trabajo disponible, ligar los salarios a la productividad para mantener la competitividad e intentar que haya empleo para todos. ¿Cuál es la calidad que introdujo en el concepto? Ligar los salarios a la productividad no simplemente deprimir las rentas salariales y que cada vez haya menos gente con acceso a un empleo. Todo lo que necesitamos de nuevas tecnologías, no lo olviden, van a ser ahorradoras en empleo. Por tanto, frente al modelo de la globalización, tenemos que recuperar un gobierno que defienda los intereses generales, no hablo del gobierno español estrictamente, del gobierno español y del gobierno de Europa, que sea capaz de parar el crecimiento de la desigualdad del modelo, redistribuyendo y no haciendo que se acumule en una parte de la población la renta y que la parte de abajo cada vez pierda menos renta, estamos, hemos entrado en una máquina de destrucción de clases medias peligrosísima, porque la sostenibilidad del sistema depende de eso. Necesitamos recuperar el valor, el papel de la política en representación de los intereses generales, y tener claro qué vamos a ofrecer para discutir con la sociedad. Es decir, ¿queremos restablecer un sistema nacional de salud? Sí. ¿Es más barato la privatización del sistema nacional de salud? Hablo de la privatización. El régimen de concertación de algunos servicios me preocupa menos. ¿La privatización es más barata? No, para nada. ¿Sobran médicos y enfermeros y enfermeras en España? No, por cierto. En términos de población no sobran. Y sin embargo se están yendo a buscar trabajo fuera. ¿Es más caro nuestro sistema que la media europea o que el sistema americano? No, por cierto, es más barato. Y lo estamos destruyendo. ¿No es sostenible con 30.000 dólares por habitante? Hablo en dólares porque no había euros en la época. Cuando lo pusimos en marcha teníamos 6.500. Tenemos que reflexionar, pero sin hacer demagogia. Es decir, ¿cómo se hace sostenible? ¿Cómo se evitan los abusos del sistema? ¿Cómo se mantiene, por tanto, una velocidad de gasto que sirva al ciudadano, que de verdad le preste el servicio? Y lo mismo con la educación. Pues eliminar gastos educativos de manera como la que se está haciendo, o sistemas de becas, eh, nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a ver, la única, en todos los países lo que digo es verdad, la mejor variable estratégica es el capital humano, es la inteligencia, es la formación de los seres humanos. Y eso vale incluso para los países que están llenos de petróleo. Pero nosotros, que somos bastante pobres de solemnidad en cuanto a recursos, lo único que tenemos en la mano disponible es la inteligencia, el cultivo de la inteligencia, la capacidad de los seres humanos. Y eso depende de la educación y del I, más D, más I. Y nosotros tenemos que hacer una apuesta clara por eso. Por eso y por darle una salida al drama del empleo que está para quedarse. Imagínense que se hayan perdido un millón y medio de empleos en la construcción y que una vez que estos hagan lo que van a hacer con las arepas y con los excedentes que hay por ahí y tal, se recupere la tercera parte más no. Vamos a tener una bolsa de un millón de personas sobre un millón y medio que no va a recuperar un empleo en ese sector. Por tanto, lo que os digo es yo, yo lo que propongo, no, 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 no al partido, eh, también con Schulz lo he hablado, lo que propongo a la socialdemocracia europea es que no sea puramente defensiva. Es que no espere a llegar al poder porque se agota el poder que gestiona la crisis. Eso es más propio de la derecha, es lo que hicieron con el gobierno de Zapatero. Bueno, no apoyamos en nada, incluso con alguna frase que si se la oigo decir a algún compañero, la verdad es que me borraría. Uno que decía, oiga usted, pero ¿cómo se comportan ustedes así? ¿Cómo no apoyan ni siquiera algunas de las decisiones que son razonables, que pide todo el mundo y tal? No, deja que se hunda el barco. Mientras más se hunda, ya llegaremos nosotros y lo reflotaremos. Pero que nadie diga eso nunca dentro del mundo al que pertenezco. Y eso se lo he oído decir a algunos de los gobernantes presentes hace muy pocos años. Pero no podemos esperar a que se agote. El que gobierna, si queremos recuperar eso que tú dices, la ilusión o la esperanza, tenemos que generar una alternativa que le llame la atención a la gente y que diga: es por ahí, vamos a hacer la apuesta. Tenemos que pasar, por tanto, de ser resistenciales a ofrecer alternativas. Y ofrecer alternativas en los parámetros que digo. Pero no, el mundo ha cambiado. Nosotros no podemos dejar de hablar de competitividad. Si no compite la economía española, no hay arreglo. Por tanto, tenemos que buscar las bases de la competitividad de la economía española. Tenemos que apoyar la innovación, la investigación, el desarrollo. Tenemos que intentar facilitar una reforma universitaria que vaya en esa dirección. Bueno, tenemos que cambiar nuestras pautas culturales. Os diré que con Lula hace poco tiempo, y vamos a empezar a hacerlo. Decía, oye, eh, en mayo de este año que terminó, estuve con ellos allí en Sao Paulo y con la presidenta y estuvimos hablando de los movimientos sociales, me dijeron que en Brasil era imposible imaginar que hubiera movimientos sociales 20 días antes de que se inundaran las calles de Río, de Sao Paulo, pero es verdad que creían de buena fe que no los habría. Entonces, ¿qué pedía la gente? De verdad estaba pidiendo... La lucha contra la pobreza. se Han sacado 40 millones de personas de la pobreza. Una vez que han salido de la pobreza, incluso que tenían un empleito y el título de propiedad, una casita, pedían que los niños tuvieran una escuela, sus hijos, y asistencia sanitaria. Eso es lo que pedían. Y era justo que lo pidieran. Y por eso se llenaron las calles y se siguen, se siguen llenando. O sea, hemos hablado de eso. Entonces, yo lo que propongo a los compañeros es que es muy difícil, ¿eh? es revolucionar las expectativas de la izquierda democrática para producir alternativas que sean viables y diferentes de seguir en el carril, seguir en el carril, verlas venir y esperar. Esto es lo que creo que no se puede hacer. La última vez que me pidieron que hablara de la situación económica mundial, más que del fenómeno de la globalización, Dije, lo voy a explicar por los estados de ánimo del mundo. Pues ando recorriendo el mundo. Los estados de ánimo del mundo, les dije, que observo son los siguientes. En Europa, lo que decía Pache, y lo dice de los jóvenes, yo lo digo de todos los europeos, empezando por los franceses, que definen muy bien eso. Los franceses lo definen como la malaise. ¿En qué consiste la malaise? Los franceses saben que Francia ya no es lo que fue. Saben que no va a volver a ser lo que fue, pero no son capaces de concebir lo que va a ser. Por tanto, se crea una incertidumbre que ellos lo llaman malés, desasosiego, malestar. Bueno, no son los jóvenes, Pache. Los jóvenes y los mayores en Europa están convencidos de lo contrario de lo que estaba convencido la generación anterior. La generación anterior creía que los hijos de aquella generación tendrían menos oportunidades, mayores oportunidades y ahora creen que tendrán peores oportunidades. Pero claro, si uno va a Asia o a Brasil, independientemente de las dificultades, creen exactamente lo contrario. El mundo nos pertenece y el futuro va a ser mejor para todos nosotros de lo que fue el pasado. Que el mundo cambie en las relaciones de poder económico y de fuerza no es malo. Que se equivocaran los muchachos de los movimientos antiglobalización y la globalización trasladara riqueza de la parte que había sido históricamente rica a la parte que no era rica, eso no es malo. Es malo el modelo porque distribuye mal la creación de esa riqueza en todas partes, en China, en Dinamarca o en Perú. Esto es lo que es malo realmente el modelo. Y frente a eso... La globalización es un fenómeno de interdependencia creciente. De tal manera que aquí lo hemos vivido con la crisis de Chipre. Oiga usted, ¿pero Chipre qué es? Pero si Chipre es el 0,02% del producto europeo. Es lo que llama el efecto mariposa, ¿no? Entra en crisis, puta, se caen todos los mercados, sube la prima de riesgo. Pues, un coste infinito con la de Grecia, ni digamos. La interdependencia es cada vez mayor. En la sociedad industrial en el siglo XIX, cuando fallaba un país, cuando había un problema, digamos, es como se permitía el lujo de amputar un miembro y dejarlo aparte del funcionamiento general del sistema. Eso ya no es posible. El efecto contagio se produce en todas partes. Por tanto, nosotros tenemos que aceptar que este mundo es interdependiente, son las nuevas reglas de juego, que hemos pasado, como pasamos de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, o del media, del, de, de la Edad Media al Renacimiento, pero con una diferencia. Entre el paso de la sociedad industrial a la etapa que estamos ahora, desde la sociedad agraria a la sociedad industrial, se consolidó en un siglo y medio. El paso de la sociedad industrial, lo que llamamos ahora sociedad del conocimiento, aunque escasee el conocimiento en el sentido del sentido común, ese paso se va a producir en una generación, en una generación. Para que llegara la luz eléctrica, eso cuando se viaja en avión por el mundo se nota mucho. Hace 40 años había muchas zonas oscuras, ahora hay muchas menos zonas oscuras. Puntos de luz, que es típico de la sociedad industrial, están en todas partes, hasta en la selva amazónica, ¿no? quizás no por fortuna. Pero la sociedad del conocimiento, la revolución industrial, internet, la red, en una generación, lo ha cambiado todo. Es que se nos olvida, es que hace 20 años nadie disponía de teléfonos móviles. Y ahora es imposible ver a alguien sin un teléfono móvil para enterarse instantáneamente de lo que pasa en el mundo y comunicarse instantáneamente con todo el mundo. Ante esa nueva realidad, nuestro pensamiento no ha evolucionado suficientemente y nuestras propuestas no responden a la nueva realidad. ¿Qué es lo que permanece? ¿Nuestra buena fe o nuestros principios? ¿Qué es lo que propongo? Preservemos los principios, los objetivos de luchar por una sociedad más justa, más igualitaria, libre. Pero asumamos que han cambiado las realidades y que tenemos que utilizar instrumentos nuevos. Imagínense que alguien pretende ahora hacer negocio o comunicarse con su familia, si las tiene en América, esperando que el cartero le lleve la carta y esperando que le responda. Todo el mundo se echaría las manos en la cabeza, a la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues en política estamos todavía mandando cartas, esperando si nos responden. A eso le llamo revolucionar las expectativas. Y este partido tiene la obligación de hacerlo, asumiendo el riesgo que sea. Y con esa obligación tiene otra añadida. Tiene la obligación de dejar de mirarse el ombligo para mirar qué pasa en la sociedad y buscar respuestas a esa sociedad. Esa es la obligación. La que ha tenido siempre. La que Billy Brandt definía hace veintitantos años diciendo la virtualidad de la socialdemocracia es que siempre es capaz de iniciar nuevos caminos. Ahora, hace años que necesitamos nuevos caminos para llegar a las mismas metas, pero nuevos caminos. Y seguimos arando por, una, por un camino que ya está demasiado arado. Hay que cambiar. Y lo que yo propongo es cambiar. Y os lo propone un viejo con 71 años que sigue de verdad. Buscando respuesta a los desafíos actuales. Y que ni siquiera pretende tener razón. Lo que pretendo es que se comprenda que el mundo cambió y si nosotros no cambiamos, la esperanza que tú dices que había que tener para las nuevas generaciones será imposible, no llegará. Bueno. bueno. Tengo más de 30 tarjetas de estas con preguntas y en la escasa media hora que tengo por delante va a ser imposible. Yo voy a intentar hacer algunos. O más. Me he contenido más que nunca, ¿eh? Ya, ya, pero que da igual. Eh, voy a intentar agrupar algunas, ¿no? Eh, hay un, unas cuantas que tienen que ver, y, 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 y eh, plantearé las que tienen que ver con lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Hay unas cuantas que valoran el análisis que han hecho como un magnífico análisis de la realidad, de lo que significa este mundo global, pero vienen a plantear, y yo lo había escrito antes también, eh, una pregunta. Es decir, vivimos en un mundo global, pero parece que el único globalizado son algunos capitales que buscan los movimientos especulativos una ideología neoliberal que trae de la mano ese capital y que nos está imponiendo sus dogmas de fe a todos. Y frente a esto, ¿dónde está la globalización del proyecto socialdemócrata para hacerle frente? Es decir, ¿quién es capaz de poner límites, reglas, normas a esos movimientos financieros especulativos que han vuelto a echar la burbuja? que explotó hace poco y que se decía eh, Sarkozy dijo que había que incluso refundar el capitalismo pero sigue funcionando sin una norma sin una regla ¿Me das un tiempo de dos minutos para ir al servicio venga me funciona bien la próstata lo prometo <laughs> un Dale, Pache. vale decía eso no que Está ¿Dónde está la ideología desde la izquierda, el proyecto socialdemócrata, para hacer frente a esa ideología neoliberal que nos está imponiendo sus dogmas de fe? ¿Cómo ponemos al capital a trabajar? Es decir, en el fondo, ¿cómo hacemos menos rentable la especulación? Cuando el 90% del capital se dedica a la especulación y menos del 10% se invierte en la economía productiva. Y luego, a partir de ahí, hay una serie de, de preguntas en el mismo sentido. ¿Cuál es la respuesta global de la izquierda? ¿Para qué sirve la internacional socialista hoy? ¿Cuáles son las recetas de la socialdemocracia? Es decir, eh, ¿debiéramos recuperar la socialdemocracia, acciones y actitudes más duras desde la izquierda? Eh, ¿Los países del sur debiéramos plantear un partido socialista o socialdemócrata mediterráneo eh, para, eh, para tratar de desarrollar nuestros principios? ¿Cómo está? Es decir, tú que viajas por todo el mundo. ¿Ves posible hoy que haya una alternativa articulada desde la izquierda a todo ese movimiento especulativo, a toda esa ideología neoliberal que se nos está imponiendo? ¿O lo que estás viendo es que los partidos y los líderes de algunos partidos han dimitido de su responsabilidad para hacer frente a estas circunstancias? No, va, vamos a ver, yo creo que la única esperanza es que haya una renovación seria de la propuesta socialdemócrata. Pero lo veo como una esperanza. Verá, eh, yo algunas veces cito a Granchi, que decía el hombre eh, como intelectual y perteneciente al Partido Comunista Italiano, decía que él era optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia. Porque él intelectualmente pensaba que la propuesta que estaban haciendo no iba a funcionar. Y tenía razón. Pues se vio que fracasó la propuesta del comunismo totalizador, etc. Pero sin embargo era optimista y lo animaba mucho la voluntad de la gente por cambiar las cosas. Bueno, yo estoy en una fase en que me pasa lo contrario. Yo creo que intelectualmente podemos ver los problemas y enfrentarlos. Y creo que lo que nos falta es voluntad. Es más dramático que lo contrario. Porque al final lo contrario es un error de análisis que se corrige. Pero la falta de voluntad, ¿cómo se corrige? Entonces, es una discusión que tengo también con líderes socialdemócratas europeos. ¿no? Estamos en un cálculo pequeño y la crisis es más grande que el cálculo pequeño. Estamos con un sistema financiero que no ha cambiado, ha sido rescatado, pero que no ha cambiado. Cuando hablo de sistema financiero, la gente enseguida piensa en los bancos. Y créanme, los bancos son la menor parte de lo que llamamos movimiento especulativo. Los actores financieros de Wall Street no son los grandes bancos, son los agentes financieros. Esos a los que fue Obama a plantearle la reforma del sistema financiero para pedirles ayuda con sus congresistas. Es que era una paradoja porque le hizo un planteamiento muy inteligente de qué reforma había que hacer del sistema financiero, pero wow, fue a pedirle al zorro que le, cuidara, que le cuidara al gallinero. La última parte, que debería haber sido un gesto de voluntad y poder, es decir, y esto es lo, que, es lo que hay que hacer para que no se repitan los mismos errores y no tengamos que volver a rescatarlos, y lo vamos a hacer sí o sí, pero no terminó así terminó pidiéndoles ayuda para que la reforma pasara por el Congreso. Y cuando lo discutía con el embajador americano, el embajador americano me decía, pero usted sabe que eso tiene una explicación. Digo, lo malo es que sé que tiene una explicación. Si no tuviera una explicación, pues sería que se había cometido un error. No, lo malo es que sé que lo, la mayoría de los votos en el Congreso para que pase la reforma están influidos por la capacidad de influir y de torcer la decisión del sistema financiero. Pero lo que más me agobia de los líderes políticos en general es que acepten, y ya lo veamos con naturalidad, que acepten que dependemos del mercado. Oiga usted, si yo lo elijo a usted para que gobierne y usted dice que no puede gobernar porque el mercado no se lo permite, o usted está equivocado o voto directamente a lo que usted llama el mercado. Y esto que yo creo que es una renuncia, de verdad una renuncia, porque el mercado es tan regulable como cualquier cosa, y el mercado financiero también. ¿Se puede hacer en un solo país? No, padre. Ese es el error de alguna parte de la izquierda, digamos, extremosa. Un solo país no lo puede hacer, por lo que expliqué antes de la interdependencia. Por eso algunas veces me quejo de las políticas europeas, de las regionales, de las regionales que tendría que haber una política europea regional, que tendría peso en el proceso de toma de decisiones en el mundo. Al final la crisis financiera, la que estalló, ha pasado por dos mercados y medio, Wall Street y la City londinense. Por ahí han fluido el 78 o el 79% de los movimientos especulativos. Entonces, Digamos que para tener autoridad moral, para que se enganche el grupo de los 20, el G20, a una reforma global del sistema, ¿en qué consistiría la reforma? Déjenme que le simplifique al máximo, pero lo entenderán. Dice usted, nosotros queremos que el sistema financiero administre bien el ahorro de los ciudadanos y prudentemente destine ese ahorro a crédito para generar riqueza en la economía productiva. Esto es lo que pretendemos. Y si usted se sale de su función, se va a encontrar con el regulador que le va a taponar los agujeros de salida. Entonces, digo, el problema de verdad es ese. Lo puedo explicar con mucha más complejidad y sería muy aburrido. Pero seguimos todavía llenos de derivados, de estructurados, de operaciones de futuro y ahora de una cosa maravillosa que viene de la revolución tecnológica fórmulas algorítmicas que hacen automáticamente por ordenador 20 30 50 mil transacciones financieras por minuto por minuto la fórmula está en el ordenador alguien aprieta una tecla papá papá pap, pap, compra, compra 20 compra 20 compra 20 compra antes se me olvidó decir estos son muy impresionantes. Ya eran así en el 98-99, cuando los estuve estudiando. El 92% de esos movimientos de capital que les dije que crecían al 60% acumulativo, el 92%, dicen los técnicos, se realizaba en un plazo inferior a 72 horas. O sea, eran movimientos de capital que no se quedaban. Llegaban, picaban y se retiraban. 92%, ¿se imaginan? Solo un 80% tenía vocación de quedarse. He decidido invertir en esto para quedarme. Bueno, ¿esto se puede regular? Sí. Un país solo, no. Ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos, de acuerdo con la Unión Europea y con Japón, ¿podían dar un paso adelante y parar eso? Sí. Otra vez está de moda atacar a los paraísos fiscales que de verdad deberían desaparecer, son, son repulsivos. Muy bien, pero eran igual de repulsivos hace 25 años. Y existían iguales, ¿eh? existían exactamente los mismos. Luego, y hace 30 años, luego la crisis del sistema financiero no tiene su médula espinal en que hay dinero en los paraísos fiscales, porque al final el banco que reventó, y produjo en cadena toda la crisis, Lehman Brothers, era en sí mismo un paraíso fiscal. Sí. Y, y esto es lo que de verdad asusta pensarlo. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? O sea, tengo edad para hablar así, en esos términos, que la socialdemocracia reaccione, incluida la internacional socialista, que está en un extraño invernadero, cuando es la única organización que hoy tendría sentido para responder a la globalización, porque no tiene una ascripción ideológico-cultural religiosa. O sea, los democristianos, oye, po, po, difícil sería que se expandieran como internacional por el mundo que no tuviera esa ascripción religiosa, o cualquier otra. La internacional tiene todas las posibilidades, pero no, digo, no está operativa esta, esta cacatónica. O sea, Habría que mover eso. De alguna manera, por eso digo yo, como no paro de, de pisar charco de inquietarme, ya he quedado de verdad con Lula, es decir, vamos a empezar. ¿Por dónde? Da igual, en América Latina. Empezamos dentro de un mes y medio en México. Después nos vamos a ir a Italia a ver si conseguimos que haya una reunión de socialdemócratas y podamos confrontar cómo... cómo el ping pong vamos a intentar simplemente despertar la inquietud que os trato de transmitir el pensamiento neoliberal bueno lo curioso es que nos ha llevado a este fracaso y lo está administrando para volver a producir el mismo fracaso yo he oído decir a líderes políticos de nuestro país y de fuera lo que tenemos que hacer es volver a la senda de la prosperidad perdida sin tener en cuenta que es esa puñetera senda la que nos ha llevado a esta catástrofe. Luego lo que hay que hacer es cambiar de senda. Y si alguien tiene que cambiar de senda, potencial para cambiar de senda, somos nosotros. Pero nosotros estamos excesivamente timoratos y demasiado endogámicos. Nos preocupamos más de lo que nos pasa por dentro que de lo que pasa afuera. Y justamente para cambiar lo que pasa por dentro hay que tener en cuenta lo que pasa afuera. Esto es lo que creo que nos pasa. Entonces, no sé cuántos compañeros están dispuestos a decirlo. Yo lo digo y que quede ahí y pensarlo. Si hay alguna esperanza de cambio para alterar el modelo de la globalización y volver a hacer una política socialdemócrata de libertad, justicia social y buena distribución del ingreso. Está en nuestras manos. ¿Somos conscientes de eso? Yo en Europa lo discuto mucho. Pero enseguida te dicen: bueno, 38% de la población de Alemania depende de que no suba la inflación porque solo depende de una renta. Y claro, si alteras ese voto, aunque proponga que crezca más la producción y haya un repunte del empleo y tal, pues te, puede, te pueden fallar los cálculos electorales. Y yo creo de verdad que hay que ir... Bueno, nosotros desde luego tenemos que recuperar vocación de mayoría. Hace mucho tiempo que la perdimos. ¿eh? Históricamente no la tuvimos. Los más viejos del lugar saben. Pero cuando la tuvimos nos duró un tiempo y ahora la perdimos. Y ahora estamos calculando cómo pierde la derecha, la mayoría, para saber con quién nos lo coaligamos para poder ocupar el espacio. Esto es lo que nos pasa. Y cuando uno no cree que puede ser mayoritario, la gente tampoco lo cree. Cuestiones más concretas, pero referidas a cosas que, que has dicho tú antes, en casi en tu segunda parte de intervención, y algunas que sé que te, que te gustan porque abanderas tú este, este asunto. Por ejemplo, el del reparto del tiempo del trabajo, que alguno plantea como eh, dice la magnitud de trabajo que tenemos ya ha disminuido. Eh, hay que recuperar y profundizar la idea del reparto del tiempo de trabajo. Eh, otro habla del tema de las pensiones y nuestro sistema de pensiones con esa curva demográfica de la que tú hablabas, eh, cómo debiéramos reformar para sostener ese sistema de pensiones. Eh, alguno te pregunta si crees que la desigualdad es el desafío de nuestra época, como enunció Obama, Krugman o Bauman. Eh, alguno, en esto que estabas hablando, de de regular y controlar y limitar estas operaciones financieras especulativas si el gravamen impositivo de las sucesivas operaciones frenaría esa burbuja y algunas sobre Europa preocupados por, por, por esa Europa que del sueño en que tú mismo nos introdujiste como país se nos está convirtiendo en pesadilla si ves eh, con algún artismo de esperanza que por primera vez haya 37 partidos socialistas y socialdemócratas concurriendo a unas elecciones europeas con un mismo programa y con un mismo candidato, si está bien orientado ese programa para, para lo que tú decías, o es más un, una declaración de intenciones y un brindis al sol. Bueno, dejaré eso para, para el final, verás. Eh, probablemente lo más chocante y lo más difícil de asumir es proponer que, eh, con el nivel de desempleo que tenemos, eh, una propuesta de reparto del tiempo de trabajo disponible, alguno la va a denunciar inmediatamente diciendo van a precarizar más el empleo, van a no sé cuánto tal cual. Yo ni siquiera estoy proponiendo que se haga lo que se hace en Alemania. Siete ¿eh? millones de empleo de 400 euros. Aquí tenemos lo que sea. Ya de subvención de desempleo de 420 euros. E, 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 incluso, no estando de acuerdo con eso, pero incluso así me permito pensar si no sería más justo desde el punto de vista humano que los 420 euros fueran para hacer algo en lugar de pura subvención con el complejo de no tener nada que hacer. ¿no? Pero aún así no es esa la propuesta que hago y hay que perfeccionarla. ¿Cuáles son las constricciones que tenemos? Uno, la economía española tiene que competir y tiene que competir en la economía global. Por tanto, no podemos olvidar el factor de competitividad, porque lo demás es un sueño: el sueño de la autarquía, de ser la frontera, de repartir miseria, no, no el sueño de pelear por ocupar un lugar dentro de la nueva economía global. Y un lugar que no sea el de competir bajando costes salariales permanentemente, porque nunca vamos a llegar a los costes salariales de China o a los de Brasil. Antes estaremos muertos. Ni es nuestro objetivo, ni podemos llegar. Punto. Segundo, tenemos la demografía que tenemos. La base de nuestra, la pirámide de nuestra población se está invirtiendo. Por abajo, cada vez hay menos gente joven. Y por arriba hay cada vez más gente mayor como yo. Sin embargo, tenemos más del 50% de desempleo en jóvenes de menos de 25 años y mucha gente con 35 y 40 años en paro de larga duración. Luego tenemos una población activa que debe estar, no me hagan caso cuando doy una cifra, en 16 y algo millones, con una población pasiva que se aproxima a los 9 millones de pensiones. La proporción no empieza de pensiones, no he dicho de pensionistas. La proporción no es ni siquiera de 2 a 1. Va a seguir aumentando el número de pensionistas porque la esperanza de vida aumenta, aunque se está alterando. Y veremos a ver qué impacto tiene el sistema sanitario: está alterando la gratuidad. Ahora cuesta mucho mantener a la gente con el gasto sanitario que tiene cronicidad y no hay ninguno que tenga mi edad que no sea crónico de algo. Aunque sea de pesado, ¿no? Dice, pero crónico ya con 70 años somos crónicos de algo todo, ¿no? Bueno, uno tiene que meter todo eso dentro del análisis y después el análisis lo puede hacer muy sofisticado o lo puede acercar más a la realidad. Decirle un padre con empleo y 53 años con dos hijos o hijo, hijas o hijas en desempleo y que quieren trabajar y con una adecuada formación de 23 y 27 años, ¿aceptaría la propuesta de que el tiempo de trabajo se redistribuyera y se cobraba la productividad por hora? Pues más bien creo que sí, que la aceptaría. ¿Cuántos aceptarían de cada 100? Hombre, pues en esas, de, de cada 100 que estuvieran en esas circunstancias, probablemente 90. ¿Es malo en sí mismo eso? No. Si la calidad de la retribución y la cantidad depende de la productividad, no depende simplemente del capricho de ir reduciendo renta salarial. Pero ahora no voy a hacer la pregunta al padre de familia que tiene el drama del desempleo, sino al empresario que trabaja 24 horas o que tiene producción o servicio de 24 horas sobre 24 horas. Voy a decir, vamos a ver. Si tuviera la oportunidad de elegir entre dos turnos de doce horas, ocho más cuatro extraordinarias, tres turnos de ocho horas o cuatro turnos de seis horas y el mismo coste indirecto de seguridad social, ¿cuál de los tres modelos preferiría? Y el 90% de los empresarios inteligentes dirían cuatro turnos de seis horas máximo rendimiento, máxima productividad, menos agotamiento del personal. ¿Qué le pediría a cambio? ¿Usted aceptaría que si no aumentan las cargas indirectas del modelo, empezar a introducir retribución por productividad para aumentar aún más el rendimiento? En definitiva, es competitividad. Yo creo, eh, es verdad que esto es una revolución en nuestra cultura. Pero creo que la inmensa mayoría de la gente hoy, en la situación que estamos, diría que sí o se lo pensaría seriamente, porque no tenemos salida. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esto? Dentro de seis años más, cuando todavía tengamos el lastre de cuatro millones de parados y el sistema de pensiones se siga resquebrajando. Entonces, yo lo que digo, hagamos, por favor, hagamos una propuesta que vaya al corazón del problema, discutámosla seriamente, hablemosla con la gente, porque si no no nos van a creer. Me decía Pachi hace un rato. Bueno, los sindicatos no pueden aceptar eso. Lo que les estoy diciendo lo dije hace tres años y medio en el, como local, no es que estuviera en la asamblea de Extremadura, en unos seminarios. Cuando yo terminé de explicar esto, el dirigente regional de Comisiones Obreras, también el de UGT, pero el que se acercó fue el de Comisiones Obreras, que acababa de intervenir y me dijo en la mesa: Quiero que sepas que estoy 120% de acuerdo contigo. Digo, ¿por qué no lo has dicho? Dije, hombre, porque yo no tengo margen de maniobra para decirlo. ¿Por qué? Porque los dirigentes sindicales, como los dirigentes empresariales, como los dirigentes políticos, Saben que el problema de desempleo que tenemos no se va a resolver incluso si la economía crece un 2 o un 3%. Hablo de sustancialmente, ¿eh? no que no vaya a crecer el empleo si crecemos al 2 o al 3%. Pero en esta cosa en la que estamos, la broma, hemos salido de la recesión. Porque en lugar de crecer 0,1, crecemos 0,2 tres décimas. Atención con esas cosas. ¿eh? Digo, pues mejor que hayamos salido de la recesión. El FMI ha corregido la previsión. Antes decía que íbamos a crecer el 0,2 y ahora tres veces más, el 0,6. Digo, hombre, si hubiera dicho que íbamos a crecer el 1,5% y ahora dice tres veces más, el 4,5%, a lo mejor me emociona. Pues yo lo que le he pedido al Fondo Monetario la gente no admite que, digo, los de fuera, que haga esta broma. Digo, hagan solo una previsión al año, para que solo se, equivo se equivoquen una vez al año. Porque hacer una cada tres meses es muy jodido. Pero se están equivocando todo el tiempo. Bueno, por tanto, el drama es la desigualdad. Ese es el gran desafío de nuestra época. Pero la desigualdad tiene una cara en la que entré directamente, la más difícil de enfrentar. La desigualdad que genera el paro masivo. Y después tiene otra cara, la distribución de la renta, que una parte la corrige el tener empleo y la otra la corrige, además de la mejora salarial, incluso sin la mejora salarial, los servicios gratuitos de sanidad y de educación. Eso es lo que corrige la desigualdad. Luego, si queremos reducir a una sola palabra el drama, es la desigualdad. Si queremos des descomponer el drama en los factores que generan desigualdad, hay que decir, primer factor, empleo o desempleo. Segundo factor, redistribución indirecta de la renta. Tercer factor, mejora salarial. Y ese, eh, todavía no acabé. Ah, Después, pues... del sistema financiero, da ah, igual porque las preguntas son circulares. El, el, me están hablando de la tasa Tobin, cómo tas, tasar las transacciones financieras, que es un tema que discutimos, que tratamos de meter en el informe eh, para el 99 de la Internacional, alguna cosa sugerimos y tal. Bueno, Verán, yo le doy más importancia a, a introducir una tasa en las transacciones financieras por razones de control del fenómeno que por razones recaudatorias. Es decir, es obvio que decir oiga usted, una tasa del 1% frente a un impuesto de las rentas personas físicas que llega hasta el 54% en las transacciones financieras es poco. Bueno, pues les aseguro, y el 0,1%, que sería mucho menos. Pero si eso lo decidieran los bancos centrales. Y toda transacción financiera pagara el 0,1%, el de la gafita y el ordenador que pica y hace 23.000 operaciones por minuto de transacciones financieras tendría 23.000 veces 0,1%. Por tanto, ahí hay un problema de verdad, de control censal casi. Es decir, ¿cuántas operaciones se hacen? Quiero verlo, quiero ver cómo está funcionando el mercado. Ahora, eh, lo propuso, aunque os parezca mentira, para el, para el G20 del 2010. Lo propuso Sarkozy. Solo para una parte del mercado, pero que le preocupaba? Controlar la subida de los precios de los alimentos, etcétera, etcétera. Y, tal. y me invitó a discutirlo. Y estuvimos discutiéndolo. Entonces, amigo, si alguien me pide mi opinión, digo: Mira, eh, no vas a conseguir esa variante de la tasa Tobin. Pero a lo mejor puedes conseguir, para controlar la especulación sobre los alimentos, que sigue produciendo. ¿eh? Hoy se hace una previsión de consumo, como aumenta el consumo de alimentación, es una de las grandes variables estratégicas que van a definir el futuro de la humanidad, la alimentación, la energía y las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, pues la alimentación, los movimientos especulativos son brutales, con consecuencias brutales. Entonces hay una decisión más o menos arbitraria de Putin por unos incendios masivos y una mala cosecha y corta las exportaciones que pueden impactar el 1,5 o el 2% de, de la oferta mundial y con ese 1,5 o el 2% se monta un mecanismo en que la gente compra siete cosechas de trigo o siete cosechas de arroz, pero no las compra pagándolas. Las compras, como hace 10 años o 7, se compraban los pisos en las nuevas promociones en España. Dice, no, eh, que me reserven 10, que están barato y dentro de un año y medio, cuando termine, van a valer un 14% más. ¿Y cuánto tiene usted que pagar de señal? Un 5%. Así, un 5% de 10, pago 50% por ciento de 1. Como van a subir un 14, un 15%. O sea, me voy a quedar gratis con dos o tres. Es pura especulación de esto. Bueno, pasa exactamente con el hambre de la gente lo mismo. Con las cosechas de arroz, la, la, el afianzamiento sobre el valor estimado que se exige al comprador es del 5%. Es la discusión con Sarkozy que llevaba al G20. Digo, ¿por qué los bancos centrales no exigen que el afianzamiento sea del 60%? Es como baja inmediatamente la especulación. Porque con el 5% en la primera cosecha la libraste, no te pillas los dedos, y todo lo demás ganancia. es ganancia. Esos son los mecanismos de gobernanza que hay que introducir y las elecciones europeas, que no puedo dejar de tocarlas. Estamos ante las elecciones europeas, como todo el mundo lo dice, pero yo ni me presento ni pido votos, a las más importantes de la historia, a los que no le prestamos la menor atención, donde la participación puede ser del 30 y pico por ciento. Y además va a ser una operación de castigo cualincuista, que dicen los italianos. Voto a cualquiera que no sea ni este ni este. Así se plantea, porque no se le da importancia. Y por supuesto no se va a hablar de Europa. Y sin embargo, por primera vez el Parlamento Europeo tiene poder para elegir a quién va a gobernar Europa desde la Comisión, para designar, por eso hay un cabeza de lista de los partidos, tiene poder de verdad, tiene poder para condicionar el presupuesto. Tiene poder para arreglar el problema de las visas, tiene poder de verdad. Por lo tanto, va a empezar a ser un parlamento con poder de verdad. ¿Tenemos un programa de la orientación que estoy diciendo? No. ¿Lo vamos a tener? Ojalá. Pero ni siquiera pido un programa, un discurso con cuatro prioridades. ¿Qué propone la socialdemocracia para Europa? Con cuatro, ¿eh? Un discurso que se pueda hacer en 15 minutos. Estas son las prioridades respecto a la regulación del sistema financiero, respecto de la unión económico-fiscal, además de la monetaria, respecto de cuatro cosas. Si conseguimos eso y de verdad nos creemos lo que decimos los candidatos, que es previo a que se lo crean los votantes, si nos lo creemos... Podríamos enfrentar las elecciones más importantes de Europa. Y ojalá ocurra. Ya lo he discutido con Schul, ya estuve hace dos meses en Málaga con el Grupo Parlamentario Europeo discutiendo este tema que me habéis preguntado y diciendo lo mismo que os estoy diciendo, pero durante una hora. Nos quedan apenas tres minutos. Hay muchas preguntas que, como decía al principio, no, no van a poder ser contestadas. Algunas de ellas. Pueden ser contestadas en alguna de las otras conferencias sobre el modelo federal, sobre partes del modelo económico, sobre partes de la gestión de los socialistas, pero hay varias que se refieren a una cosa y, por lo tanto, que también yo me refería al principio, que es esa generación de los jóvenes, eh, que algunos decían que incluso tenían eh, responsabilidad en su propia situación. Por eso te pido para cerrar eh, un mensaje dirigido a los jóvenes. Los jóvenes, hay una parte. La situación es la que es, es mala. Pero hay una parte curiosa, vamos a ver. Eh, eh, con el director general de Google tuve una reunión hace un año y pico para analizar lo que se estaba produciendo, eso que llamábamos la primavera árabe. Y como somos tan banales, ahora hablamos del invierno árabe. Pasamos de la primavera al invierno en un rato. O sea, nos cargamos de entusiasmo porque creemos que eso va a llegar a la luna. Y cuando se producen los primeros fracasos, pues creemos que eso ya no tiene arreglo para nunca, ¿no? Jamás. Nunca tenemos. Bueno, estábamos hablando de esos movimientos sociales. Él había un tipo muy audaz, y obviamente para ser director general de estrategia de Google, un tipo joven. Y había el tipo tenido el coraje de meterse en Túnez y hablar con los blogueros, pasar a Egipto y hablar con los blogueros, había terminado yendo a Irán y a reunirse con los blogueros para ver qué estaba pasando y lo que estaba pasando era muy espectacular porque gente con telefonillos de esos Nokia del año 99 estaban inventando sistemas de comunicación en red que rompían y el tipo llegó a una conclusión que ahora estamos viviendo en España y que va a aumentar decía he llegado a descubrir que el verdadero motor de la innovación no es la cultura como ocurre en mi país, en Estados Unidos, el verdadero motor, el más importante de la innovación, es la necesidad. Cuando la gente necesita algo, se lo buscan. Y lo que necesitaban en esos países era comunicarse. Y se ponían en red con los telefonillos esos y movían a un montón de gente. Es verdad que la, la, la pregunta que le hice a continuación, que él me la devolvió enseguida, digo, de acuerdo, los blogueros, han sacado al monstruo de la botella, al mago que tenían embotellado, lo han sacado ya está fuera. ¿Y ahora qué se hace con el mago? ¿Qué se hace con el monstruo que ha salido de la botella? Y sí, lo único que sabían lo que había que hacer eran los islamistas y se quedaron con el poder. Entonces ya se acabaron los dictadores y salieron los monstruos. De la botella. Bueno, me refiero a la primera reflexión. Veo en España que los jóvenes empiezan a montárselo por su propia cuenta. Fuerza, obligados por la necesidad. Por tanto, nos pueden ayudar a cambiar una cultura que es necesario cambiar. Este es un país sin cultura de riesgo. Europa tampoco la tiene. Y aquí, cuando alguien tiene éxito en una empresa de una nueva tecnología, y ayer estuve con una muchacha muy joven que había hecho una cosa fantástica biotecnológica relacionada neurotecnológica, relacionada con el cerebro. Tenía la misma angustia de todo el mundo. Cuando la empresa tiene ya un producto y empieza a tener un poco de éxito, la llaman de todas partes, menos de aquí, menos de aquí. Oye, vente con nosotros que te financiamos y deja la marca aquí. Bueno, los jóvenes empiezan a montárselo por su propia cuenta. Empiezan a comprender que su futuro tienen que ponerlo en sus manos porque no confían en otras manos. Esa corriente también creo que hay que aprovecharla, estimularla, no porque el futuro de cada individuo esté solo en sus manos, vivimos en sociedad y necesitamos una fuerza política que defina los elementos de la cohesión social, pero también que estimule, que estimule la creatividad, la innovación. Yo lo que propondría a los jóvenes, mire, sean dueños de su propia vida. Cuando yo hablaba de emprendedores, ahora todo el mundo habla pero no sabe lo que es, sean emprendedores de su propia vida, tengan autonomía personal significativa, incluso para trabajar por cuenta ajena, sean capaces de saber qué valor añaden, porque con la formación que tienen, si son conscientes del valor que añaden, de qué oferta son, no qué demanda son, Van a tener mucha más empleabilidad y oportunidades que si son una pura demanda pasiva con un título en la mano diciendo: A ver quién me arregla la vida. Eso es lo que propongo. Es duro, pero es mucho más verdad y mucho más realista que los cuentos del alfajor de poner en un papel lo que les va a ofrecer la vida si cambia el gobierno de unos por otros. Gracias. Me voy. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana, Alberto López Basagure para hablar de federalismo. Y ahora, gracias Felipe por este rato en el que hemos vuelto a aprender muchas cosas.